Los tamales son el alma de la fiesta en la celebración de la Virgen de la Candelaria que se festeja este lunes 2 de febrero. Este día se recuerda al pasaje bíblico en el que se narra la presentación del niño Jesús en el templo de Jerusalén y la purificación de la Virgen María después del parto. En México, la tradición impone que quienes sacaron un muñeco en la Rosca de Reyes deben invitar los tamales durante esta fiesta que se conoce como la presentación del Señor, la purificación de María, la fiesta de la luz y la fiesta de las candelas, de donde se deriva el nombre de Candelaria. Sorprendentemente todavía se conserva mucho, sobre todo en esta región de nosotros del centro de la República. Nos dimos cuenta de que la gente es muy pagadora con su deuda de la Rosca de Reyes. El nombre del tamal proviene del náhuatl tamali, que significa envuelto, y el platillo se prepara con masa de maíz cocida, generalmente al vapor, envuelta en hojas de maíz o de plátano. Siguen prevaleciendo en el gusto de la gente los tradicionales, los rojos, nosotros hacemos de pollo con salsa verde, rojos de cerdo con chile guajillo, los de dulce, que son de fresa, nosotros tenemos el napolitano que viene los tres sabores, fresa, limón y piña. Pueden llevar o no relleno, el cual puede tener carne, vegetales, chile, fruta o salsa, y pueden ser con sabor dulce o salado. El chiste es pagar la deuda. Con información de Fátima Miranda, informa Quasar TV.